Hola, ¿qué tal amigos? Gusto de saludarles. Ya estamos en el cuarto día de nuestra jornada de los 10 días de oración. Y la reflexión que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con la oración y la misión o la evangelización. El tema de hoy habla acerca de la estrecha y profunda relación que existe entre la oración y el cumplimiento de la misión. El apóstol Pablo dice que la predicación no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Y para que tú y yo podamos tener poder para predicar, poder para cumplir la misión, es indispensable que seamos poseídos por el Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida, este evangelio va a ser predicado. Es por eso que en estos días de oración, tú y yo como adventistas, tú y yo como aquellas personas que queremos de una vez por todas que Cristo venga a buscarnos, también debemos hacernos del propósito de predicar, y predicar con poder, y predicar con poder es predicar bajo la certeza de que Dios nos está bendiciendo. Y en la bendición de Dios está el hecho de que tú cada día puedas arrodillarte y pedir ese poder que tanto necesitamos. Qué maravilloso es comunicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ti? No sé, muchas cosas seguramente. Yo te puedo decir qué es lo que es el Evangelio para mí. El Evangelio es lo que le da sentido y razón a mi existencia. Mi vida no tiene sentido, mi vida no vale la pena ser vivida sin Cristo en mi corazón, sin esa esperanza que es el motor que me anima cada día a existir, saber que Jesús ya pronto viene por mí. Y qué lindo es que aquello que me hace feliz, que aquello que le da sentido a mi vida, que aquello que le da fuerza a mi vida, que aquello que le da esperanza a mi vida, también le pueda dar fe, sentido y esperanza a aquellos que nos rodean. El llamado de Dios es que tú puedas comunicar aquello que te hace feliz, comunicar aquello que te da esperanza, no que te quedes con aquello en tu corazón. Y en estos días de oración es la ocasión en la cual tú y yo podemos pedir ese poder para que tú y yo podamos ser transformados a la semejanza de Cristo y podamos cumplir con fidelidad esa misión que Él nos ha encomendado. Quiero compartir contigo un texto muy hermoso que está aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que dice de la siguiente manera: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es curioso que siempre cuando hablamos de misión, de evangelización, hay una palabrita que se nos viene a la mente, que es ir y predicar. Pero cuando yo leo aquí el libro de Lucas, la palabra es un tanto distinta, que es quedaos. Los discípulos tenían que cumplir una misión, pero Jesús no les dijo vayan enseguida. Lo primero que Jesús instruye a sus discípulos antes de decirles id, Jesús les dice quedaos en Jerusalén. ¿Por qué los discípulos debían quedarse en Jerusalén? Porque ellos debían ser investidos del poder. Tú y yo necesitamos ir y predicar a aquel mundo que nos rodea, tus vecinos, tus amigos, tus familiares, tus colegas de trabajo. Pero quiero decirte lo siguiente, la orden que Jesús te da hoy, antes de decirte id y predicad, Jesús te dice quedaos. ¿Quedaos dónde? En tu cuarto, en tu alcoba, en tu balcón, en el comedor, en el living, no sé, aquel lugar especial que tú tengas para orar. Y pídele a Dios ser investido del Espíritu Santo.
porque hay una tremenda necesidad que como iglesia hoy día tenemos, que es la necesidad de un reavivamiento, de una reforma en nuestro corazón. Porque si bien es cierto, el Evangelio va a ser predicado con acciones, sobre todas las cosas, este Evangelio va a ser predicado por testimonio. Y cuando tú y yo entendamos que necesitamos quedarnos, ser investidos del Espíritu Santo para que el Señor transforme nuestro corazón y lo que hablamos y lo que predicamos sea creíble, sea aceptable ante los demás, es necesario que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Hoy más que nunca, como iglesia, como pueblo, debemos levantarnos. ¿Por qué? Porque queremos que Cristo venga pronto a buscarnos. Hoy el mundo se cae a pedazos y es necesario que todos sepan que existe un Salvador. Y el medio que Dios ha escogido para que este Evangelio sea predicado eres tú. Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos ir a predicar, pero enséñanos también a quedarnos para orar, para pedir por la investidura del Espíritu Santo y que nuestro carácter sea transformado y que cada uno de aquellos que formamos parte de tu pueblo seamos transformados a la semejanza de Cristo y la predicación tenga poder para salvación. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Maranata.